Los derechos humanos están bajo ataque en Brasil. Así lo advirtió el miércoles en Sao Paulo el director de la organización Human Rights Watch, Kenneth Roth. Lo que vemos es que el presidente Bolsonaro está atacando frontalmente con su retórica y sus políticas los derechos humanos más básicos. Está dando luz verde a la policía para usar fuerza letal sin adecuada justificación. Ha intentado debilitar el poder de la sociedad civil y de los medios ha atacado a los defensores de la selva, ha dado luz verde a la tala ilegal en la Amazonía y ha socavado los esfuerzos para combatir la tortura. Es la primera vez que la junta de directores de Human Rights Watch viaja a Brasil para manifestar presencialmente su preocupación por las autoridades del país. Rod destacó que la democracia brasileña es fuerte, pero señaló que puede estar en riesgo si el presidente, solo por haber sido electo, considera que está por encima de la ley durante su visita a brasil el abogado estadounidense se reunió con el presidente de la cámara de diputados rodrigo maia y con el canciller ernesto araújo de acuerdo con roth el equipo de bolsonaro no respondió a su solicitud para un encuentro y el gobernador de río de janeiro wilson witzel les negó una reunión bolsonaro y witzel promueven una política de mano dura contra la criminalidad multiplicando los enfrentamientos armados entre la fuerza pública y delincuentes que en varias ocasiones dejan víctimas civiles en los primeros ocho meses de 2019, más de 1.200 personas murieron asesinadas a manos de la policía en el estado de Río de Janeiro, un aumento de 16% respecto al mismo periodo de 2018.